Alemán, ¿se acuerda usted la primera vez que me vio en San Luis? Cuente sí, claro, la verdad. Claro. ¿Cómo era fue? Ídolo mío. Y recuerdo que la primera vez que me subieron a la primera y estaba. En ese tiempo usted no estaba. Cuando pues, la primera vez que me subieron estaba Lonis, estaba Roy, estaba Froilán. Y fue algo un poco divertido porque, y de miedo, porque realmente uno, y era los que veía todos los domingos en televisión y nunca uno tenía contacto con ellos, perdón. Entonces, sí fue una, entrar a ese camerino y yo no quería ni tocar la puerta. Y yo escuchaba música y escuchaba de todo. Y dije, puña, tengo que entrar, ma. O sea, ya me subieron a la primera, y cuando entro estaba Lonis, ma, y me hizo una cara, ma, como diciendo, este chamaco, ¿qué? ¿Qué viene a hacer aquí? 57 kilos, 1.65, ma, imagínense. Con arete y todo. Con arete, ma, y todo. Pero de plata los aretes, ¿verdad? Sí, en ese tiempo no había para comprarme un arete de oro. Eran latas, ¿no? Pero y sí, el carro con la tapa negra. No, ahí todavía no tenía ¿todavía carro. ¿Todavía no? No, ahí no tenía carro. Ahí más bien me hacía Ray Mambo y... Si usted Wilson, de la Mora. De la Mora. Lugar bien bonito ahí, tranquilo. Nunca pasa nada grave. Pero sí, sí, fue divertido. Ya después cuando Hernán me subió ya, que me dejó más fijo, fue cuando estaba usted. Y yo me acuerdo, ma, yo me topaba a Pate en el túnel, weón, y... Sea tonto, ma. Yo decía que se fuera rápido porque este ma no sabía si me iba a saludar o me iba a volver a hacer mala cara, weón. Pero gracias a Dios lo conocí y fue de las personas que más me ayudó a triunfar en el fútbol. Aprendió. No, algo pero aprendí. Fue, pero le ayudó Hernán porque Hernán me dijo que lo adoptara. Le ayudó Hernán. Sí, Hernán. Este ma, weón. Hernán. Usted fue el que me pidió compañero porque yo molestaba ¿Está mucho. ¿Está pidiendo yo a usted, Alemán? Acepte, weón. No. Acepte, ¿no? Fue una etapa bastante bonita. ¿Cuántos años tenía? Tenía 18 años. 18 años. Sí, usted tenía como 3-2 más o menos. No, 20... No, usted tenía como 28. No, tenía 26 años. 26, sí. Pero usted, 18. Sí. Sí, 17, 18, sí, estaba empezando. 18. Sí, fue una etapa bastante bonita. Gracias a Dios, cuando llegué me adoptaron ustedes, la bala, ustedes, a Orío. Alonso y me ayudaron a hacerme esa persona ganadora, sí, esa persona que tenía que luchar por lo que uno quería, que ahora es un poco diferente, como los jóvenes suben a primera división, tal vez no tienen ese respeto que yo tenía hacia ustedes, que realmente ustedes a uno ya con una mirada uno entendía que estaba mal sentado o que tenía que pasarla bien, con solo que lo volvieran a ver. Ya era diferente, ahora tal vez los jóvenes ya llegan igualados a querer ser usted y eso es un poco diferente a lo que yo viví. ¿Usted cómo le la, ¿a mí? La adaptación a primera edición en Saprissa? En Saprissa, cuando yo llego en el 95, estaba también otra generación grande de Saprissa, en ello estaba Eric, estaba... Juan, estaba Coro, estaba Blá, El Indio, Sarapiquí, Chop, no Chope, Chope Vicente. Llegó. No, Chope estaba también, el Chope centro delantero. Estaba Rolando, estaba Hernán, estaba, era un camerino pesado, estaba Oscar, o sea, ahí no había Enrique Díaz. Y le costó. La adaptación, porque claro, ustedes... no jugué. Imagínese que a mí me tocó jugar de lateral derecho en el equipo suplente, porque no había campo en el medio, porque en ese entonces, en el medio campo, de la titular jugaba El Indio, Oscar y Roy. Y en la otra jugaba Erra, Justin y... No, Justin no. Erra, Juan y otro, y Giancarlo. Entonces no había lateral derecho y Linares me ponía de. ¿Y quién de fue? ¿Y quién fue su paté? Para como lo que yo viví con usted, ¿quién fue en ¿quién usted? Me... Ajá, ¿quién lo recibió y le ayudó? No, era, o sea,
tenían más comunicación con Oscar y con Lonis, más que todo. Pero Lonis no era tan viejo en ese tiempo, o sea... No, ya tenía sus añillos, ya. Sí, pero tenía bagaje. Pero en sí ellos eran como muy, muy también como... O sea, la tradición de Saprissa siempre fue que los jugadores de peso siempre han tenido su personalidad. Vladimir tenía la suya, era un tipo respetuoso, Coronado también, Enrique Díaz andaba en su nota, Ronald González también, Lonis, Juan Callazo. Pero me tocó más compartir con Oscar. Oscar siempre tuvimos como por la afinidad de posiciones, ¿verdad? Pero siempre con Oscar, con Lonis ahí también, pero más que todo con Oscar, pero era prohibido hablar. En ese entonces había que guardar silencio. ¿Por qué? Porque no había campo para los jóvenes. Era muy difícil. Sí, a mí me pasó de que yo sí pude tener mi personalidad. O sea, sí. Yo sí pude llegar a molestar. Gracias a Dios que tuve afinidad con usted. Bueno, en su momento y en ese momento, el que andaba con Paté, joven, weón, estaba salvado, weón. Okay. Sí, weón, porque yo subí con varios jóvenes que más bien le tenían temor en vez de poder sacarle el lado bueno, porque yo realmente lo que hice fue sacarle el lado bueno, el lado ver cómo era tan ganador, cómo se entrenaba. Los jóvenes más bien tenían miedo a tocar la bola, que usted los regañara, o para bien de ellos, porque nunca entendieron ese lenguaje. Porque a mí la gente me dice, Paté es que... No, Paté sí, regañaba, pero para bien. Porque mucha gente te ha marcado de que tal vez lo señalabas o era, no estás desagrado. Sí, pero es que así crecimos, así también yo crecí. O sea, fue una de las cosas de que si Saprissa deja, Saprissa es como que lo va educando a uno de muchas maneras, porque no crea que a mí no me regañaban, a mí también me regañaban en todo momento. Porque uno joven siempre... Y viene con la ilusión y a veces menosprecia a aquellos que han ganado algo, ¿verdad? Entonces esa soberbia a veces se ve envuelto uno en que los mismos, los grandes, te llaman la atención, te viven regañando, pero eso es donde el jugador joven comete el error, ¿verdad? Que cree que es ya muy personal, sí, ¿entiendes? Que el jugador cuando cree que ya es personal está mal. Está mal. Pero yo eso, sí lo supe eso entender, suele pasar. Pero sí, pero eso yo creo que es la madurez que uno pueda tener, porque yo sí captaba lo que ustedes querían de mí. Muchas veces me regañaron feo. ¿Usted se acuerda cuando Porritas la tenía en contra mía? Porritas y Cordero. Y Cordero, madre, yo no me podía equivocar, madre. Hacía un foul yo allá en el tiro de esquina, al lado contrario, y le pegaba un pelotazo y gol, y era culpa mía, güey. ¡Alemán! Yo no quería ya ni más, yo le decía, madre, Paté, dígales algo, madre, solo me tiene un cagado. Sí, yo me acuerdo. Sí, pero gracias a Dios entendí, o sea, me ayudaron pues bastante. Aprendió. Aprendí, ¿se acuerda aquella vez que usted andaba jugando loco, que andamos en Austria? ¿No? ¿No se acuerda? Sí, claro, ¿cómo no me va a acordar? Si me puse a llorar, güey. Madre, la verdad es que... Yo molestaba mucho, demasiado, pero así demasiado, mae. Pero cuéntala bien. Sí, la voy a contar. No. No agregue. No, más bien voy a quitar algunas cositas porque es muy feo. Entonces yo ese día, mae, me siento en el campo de Ronald González. Adelante, y yo me siento ahí tranquilo. Y Ronald llegó y me dice... No, atrás, perdón. Chamaco, me dice. Chamaco, ese es mi campo. Pero, mae, yo todo el viaje, mae, había ido ahí, weón. Y le digo... Mi campo, para atrás. Me dice, ¿qué? Digo, sí, Ronita, yo he venido aquí todos los días y yo no me quité. Me dice, bueno, quédese ahí. Le va a caer al cadea. Ma, yo no sabía ni qué era eso, weón. Ma, ya yo empiezo a sentir, cuando vamos llegando al hotel, yo empiezo a sentir un ambiente pesado en el bus, ma. Y digo yo, ma, qué raro, aquí algo raro pasa, porque ya todos los grandes pasaban y se me quedaban viendo, weón. Madre, y hago así para atrás, hago que me va a amarrar el taco aquí y los veo planeando algo. Y digo yo, ay, madre, aquí algo malo hice. Madre, cuando llega el bus, agárrelo y salgo corriendo, madre. Pa, subo. No subí ni por el elevador, sí, subí por las gradas, weón, y me encierro en el baño, porque el baño era el único que tenían seguro, weón, porque la puerta de la llave la pedían de abajo. Y ya, tranquilo, como a la media hora, digo yo, ya voy a salir. Y ya, mae,
le digo a la China, yo me estaba con la China Corrales en el cuarto, y digo, más China, ¿eso más qué? No, no, nada, no, tranquilo, salga. Pero la China lo tenían aquí, güey. Prensado, güey, le digo, no hay nadie, ya se fueron, salga. May, voy saliendo, ¿se acuerda, May? Y me empieza a salir Reinaldo Parsi, Saborío y la bala detrás de las cortinas. Y me agarraron y me amarraron, May. Quitamos todas las ropas. Todo, me dejaron chingo, me amarraron, me echaron talco, todo por canchero. Y me tiraron, ¿se acuerda? Afuera, May, al elevador. Todos los pisos abría yo, ¡ping! Chingo, güey. Todos los pisos bajé, May. ¿Y al día siguiente dónde iba? Al día siguiente me esperé que todos se sentaran. No le hablé a nadie. No le hablé a nadie. Tres días sin hablarle a nadie. Me puse bravo y dije, esto es más, ¿sabe qué? Ahora que llega Chepe, jalo. Yo a este equipo no vuelvo. Uh-huh. Porque me habían hecho un montón de cosas feas, mae. ¿Se acuerda, mae? Sí. Y después, mae, tres días sin hablarle. Y Hernán hizo una reunión. Porque como yo era el que más molestaba, dijo, ¿qué pasó, chamaco? Porque yo era la ficha del hombre, ¿ah? Sí, sí. Y busqué estos maes, me querían pegar. Y me decía, ah, ese playado, dale, 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 chamaco. Y ya empecé a hablar otra vez. Pero sí, fueron cosas que lo marcaron a uno por querer pasarse de listo en esa época. Ya yo me creía que ya podía molestar a cualquiera. Y no, hombre, es que Baronita no se podía molestar. No se podía. Si es que era prohibido. Habían jugadores que eran prohibidos molestarlos, bien, bien. Como Cordero, Porras. ¿En qué momento de su etapa de futbolista ya siente y dice, mae, ya me toca el papel de líder y no el papel de joven? A partir de la venida mía de Grecia, porque yo había estado con un grupo en la selección muy bueno, en la cual habían muy buenos líderes. Entonces, esa generación ya iba desapareciendo, ¿verdad? Y algunos compañeros que habíamos jugado en selección y en Saprissa ya no estaban. Entonces, cuando yo regreso de Grecia, me toca ser líder, porque así lo pidió Hernán. Siempre al inicio del campeonato él llamó a los líderes, a los que él creía, y nos dijo que éramos los encargados de manejar el grupo. Siempre hay el capitán, el segundo capitán, y hay otros tipos de líderes. Y yo era el líder que era diferente, ¿verdad? Que andaba con unos grupitos, pero en ese grupito prácticamente los que andaban eran casi los titulares. Entonces, por ahí yo manejaba ese tipo de gente. Y había otro tipo de líderes que manejaban otro grupo que le correspondía a José Pablo. José Pablo estaba con nosotros. Estaba Ronald Cordero y Porras manejaban a otro chico. ¿Y Jervis? No, Jervis estaba en la mía. En el suyo. Entonces, habían dos grupos, ¿verdad? Uno lo manejaba Cordero y los que le dije, y otros los manejaba yo, junto con Alonso, y se juntó la bala y se metió ahí Saborío. Sí, porque era yo me acuerdo que era... Entonces era pero era bonito, no había ningún tipo de cosas. Es que la responsabilidad que ustedes tenían era un poco diferente, porque yo siento que había mucho cacique. Sí. En esa época tal vez eran más líderes que jóvenes. Sí. Entonces tal vez no le costó tanto. Sí, aparte que yo me quitaba el peso de llevar la banda de capitán, que nunca me gustó. Porque la banda de capitán implica estar hablando con los directivos, ser ejemplo, o sea, ejemplo en no hablar y en esas cosas a mí nunca me gustó. Más bien, ese departamento estaba distribuido por Cordero, por Porras, y yo me encargaba de lo otro, que eran nosotros, las actividades, el convivio. A mí siempre me gustó el convivio de vacilar, de hacer grupos, pero para bien, de molestar, más que todo. Sí. Ese era mi rol, ¿verdad? Y es que lo que hablamos ahora, que es parte de la vida futbolista, convivir y hacer esos momentos que para muchos son aburridos, bonitos, porque realmente la gente no entiende que la vida futbolista, estar en concentración y concentración es un poco difícil. Claro. Entonces yo creo que ustedes lo hacían bien en el área cuando teníamos para compartir. Sí, sí. Lo hacíamos, y yo le cuento a los jóvenes de ahora que a mí me toca tal vez ser un poco líder en el camerino, que yo tuve buenos líderes, como era usted, que era un líder con una personalidad diferente a otros, porque siempre está el líder, el que, como era Cordero y era Porra, de que dale, de que metamos, de que sí, eso, sí, sí. Y tal vez usted era un líder que demostraba con el balón. Muchas veces
usted no hablaba, pero el día que jugaba y cogía la bola era el día que pateaba, hablaba. Y a veces ese tipo de líderes hacen falta, porque muchas veces hay líderes que hablan y no hacen. Un desastre. Entonces, usted tal vez era lo contrario, tal vez no hablaba tanto, pero en el momento que había que aparecer, lo era. Y eso a uno dentro del terreno de juego, obviamente lo contagiaba. Sí, pero a nosotros nos sirvió. ¿Se acuerda que habían dos grupos? Nosotros habían el Laura, el grupo de el monito, el la monito verdurería. Que era la verdurería y la verdurería el de nosotros, y el VIP. De nosotros. Entonces, por eso le digo, no sé, y más allá de que si uno tiene un entrenador bueno o malo, lo que marca un entrenador, yo creo que son los grupos, son los jugadores, ¿verdad? Porque éramos tan conscientes, tan maduros de lo que queríamos. Aparte, que acuérdese que cuando llegó Vergara dijo que íbamos a ganar $600,000 por el campeonato nacional. O sea, en su vida habíamos ganado tanta plata, un dinero por un campeonato nacional. Y luego, o sea, era tanto el compromiso del grupo hacia el objetivo, que era ganar, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que son claves. Hicieron, yo siento que los que escogieron ese equipo de Saprissa, de esa generación, lo tuvieron que hacer muy bien, porque yo siento que trajeron primero seres humanos antes de jugadores. Que hicieron buenas escogencias. Porque no es bueno tener a veces un buen jugador y que no sea un buen compañero. Sí, es complicado. Entonces, ahí habían buenos jugadores y buenas personas. Pero es que eso es tradición en Saprissa. A veces, mucha gente a veces cree que cualquiera puede llegar a Saprissa. No cualquiera puede llegar a Saprissa. Yo comparto eso. A Saprissa tiene que llegar personas que se adapten al y que tengan el pedigrí de Saprissa. Sí. Pedigrí que es de ganador. Que eso no todo el mundo lo trae. Formarse un equipo que no sea Saprissa y llegar a Saprissa, la adaptación es un poco difícil. La gente a veces no entiende eso y en ese tiempo yo me recuerdo que ustedes rápido adaptaban a cualquier persona. Sí, es que... Porque de las contrataciones que hacían no eran fallidas. Si ustedes se acuerdan, en ese tiempo contrataron al Pizar, contrataron a Jairo, después, Jairo, contrataron a Pupi. No, Pupi llegó en el primer año. Sí, por eso. Pero esa misma directiva fueron los que escogieron ese equipo. Sí, sí. Y le transmitieron rápido ese ADN. Sí, pero es que eso suele pasar cuando los grupos son ganadores, se cierra. El entrenador dice, aquí no puede entrar nadie más. ¿Por qué? Porque si entra alguien... Mucho manoseo. Pues exactamente. Es que yo siento que... Entonces, esa escogencia la hizo bien Justin y don Jorge. Y Hernán. Creo que siempre. Bueno, Hernán. Que la vara, man. No me lo deje el negro, man, por fuera, man. Sí, pero son etapas que vivimos bonitas. Pero de los entrenadores, ¿cuál es el mejor que ha tenido usted? Cambiemos. Quíteme a mí, Eric. ¿Cuál otra pregunta? Quíteme a mí. No me meta a mí. Así, pues es yo que... Yo no soy entrenador. Bueno, para mi gusto, si hablamos en la hora de trabajar, usted, para mi gusto, en la hora de trabajar, en la hora de la idea, usted trabaja muy bien. Pero yo no lo voy a meter. No quiero ni que me meta, yo me voy y me necesita rápido. Pero digamos, el entrenador con el que más me he llevado y he tenido afinidad ha sido con Hernán, porque Hernán te transmite otras cosas diferentes. Sí, aparte que Hernán lo debutó usted. Alemán, me debutó, me llevó a la selección, me llevó al extranjero. Sí, obviamente Hernán... Te marcó. Sí, y es la persona que yo, junto con usted y otros que me ayudaron, que más les agradezco de que me hayan brindado apoyo para lo poquito o mucho que he ganado, haberlo hecho. Porque si fuera por Hernán, si no hubiera tenido ese venga, chamaco, juegue. Madre, si usted se da cuenta, como yo debuto, cuando yo debuto, yo no estaba ni en primera con ustedes. No, fue un día que estaba entrenando con el alto y Vladimir Quesada me dijo, hoy en la noche, usted no entrene ni usted. Hoy en la noche van con la primera. Dime, nosotros pensamos que íbamos a ir por si alguno de ustedes estaba mal, weón. Y cuando ya yo veo que estoy en lista y el partido empieza perdiendo y Hernán me dice, chamaco caliente, digo yo, ay Dios, ¿quién me metí? Yeah. Obviamente él tuvo ese, venga usted, porque en el alto había un montón de jugadores buenos. Sí. Y él tuvo la confianza en uno. Y gracias a Dios ese día debuté y hice gol, weón. Entonces, obviamente siempre he tenido... ¿Quién fue? Contra San Ramón. Un gol de chilena. Ah. Sí, gol, debuté con gol y quedó gol del año. Sí, entonces. Y después fue el de Monterrey. Y después me siguió poniendo y metí varios golcillos ahí
en partidos ahí, más o menos, y después me metió contra Monterrey, que también, si usted se pone a ver, yo estar en la banca y que esté Wilson Muñoz, esté Cocha, esté un montón de jugadores pesados, y el hombre me meta a mí, weón. Es que usted jugaba, y usted era cambio. Sí, 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 ¿y cuándo lo iba a banquear a usted? Pero no era fácil, no. Y pero... la gente a mí me dice, es que usted era cambio, y weón, pero jugaba La Bala, jugaba usted, jugaba Alonso, todos en selección, habían 10 en selección, weón. Es que antes era difícil jugar. ¿Y cuándo iba a jugar yo, weón? Chamaco, weón. Nunca, güey. Bueno. Pero si le damos 15 minutos. Eran efectivos, papi. Y ya, si no hacía nada en 15 minutos. Yo agarraba a todo el mundo cansado, güey. Todo el mundo cansado. Nada más. ¿Y usted cuál entrenador, cuál entrenador le influenciaron y cuáles jugadores le influenciaron? ¿Qué jugadores y qué entrenador? Bueno. A mí me llamó mucho la atención Guima. Guima en el 2002. Trabajaba demasiado, era muy bueno en la parte de, no tanto de hablarle al jugador, sino de convencerlo, de demostrarle cuál es el camino que tiene que hacer para ganar. Creo que la forma de trabajar de él era como que te va enseñando de lo que va a pasar en el terreno de juego, ¿verdad? Eso es, y muchos entrenadores están... Me marcaron para defender donde yo no era bueno defendiendo. Entonces, por ahí que yo chocaba. Tuve muchos roces de que esto no era lo mío, ¿me entiendes? Entonces, fue una guerra de poderes. Siempre. Pero siempre. Fue una lucha de que al día de hoy puedo estar tranquilo porque... Se murió con la suya. Sí, 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 porque... Pero era... O sea, eso es como cuando uno le enseña a comer bien, después no puedes comer mal, ¿me entiendes? Entonces es o que te enseñen a vestir bien, ¿y con cuál, después con cuál, no puedes. ¿Cuál jugador fue que se lo marcó? Que... ¿Jugador? Bueno, es que yo jugué con muy buenos jugadores, ¿verdad? O sea, en ese tiempo en los que yo jugué, de volantes estaba Oscar, estaba Juan, estaba Roy, estaba en su momento, estaba... ¿Quién más? Bueno, yo jugué con los tres, imagínense. Imagínense que cuando yo llego a Saprissa en el 95, después de haber 95-96, después de haber ido a Belén, en la media juega Oscar, Roy y Paté, y yo era el 5. O sea, Guima no andaba tan lejos de lo que hoy es el fútbol, porque decía, voy a poner a tres que saben con bola. Y hoy usted pone a tres que saben con bola y usted escucha a los que saben más, dice, pero ¿quién marca? No. ¿Quién marca? No. ¿Quién ellos marca? Tienen que marcarnos a nosotros, ¿me entiende? Sí. Entonces, Guima era un tipo que andaba evolucionado, hacía la línea de tres con Marcelo, con Cordero. Marcelo Saraiva. O sea... Ya iba, él iba a eso y después eso, él lo llevó a la selección. Por eso le digo que Guima en sus inicios era muy inteligente, por eso fue tan exitoso en la selección. ¿Y fue el que más lo marcó a usted? Exactamente. Me marcó más a mí y yo creo que a la generación del 2002, porque nosotros en esa selección no le teníamos miedo a nadie. Rompimos un paradigma que nunca habíamos ganado en México, ganamos. En Honduras. Y jugando ofensivo. Y en Honduras. Y ofensivo. Y ganamos en Honduras. Y en el Mundial éramos tan atrevidos que fuimos y le jugamos de tú a tú a Brasil. Sí. Eso me llamó mucho la atención. Por eso le digo que me marcó como jugador. Digo yo, esta es la línea. Porque la única línea para conseguir cosas importantes y trascender... Es ser arriesgado, es hacer cosas diferentes. Porque muchos sí trabajan bien la defensa, tienen su forma, son buenas, ¿me entiendes? Pero a veces cuesta más, sí. No duran tanto, no te llenan. Y esto del fútbol, a uno tiene que llenarlo, tiene que irse para la casa contento. Porque si vas a trabajar y no te gusta algo y lo haces porque te lo exigen, es complicado. Un día yo estaba hablando con un entrenador y me decía... que a él le encanta cómo juega Grecia, un entrenador. Un entrenador. Ajá. Y le digo, ¿por qué usted no juega así? Yo le dije. Y me dice, mae, es que yo pierdo tres partidos y me echan.
Le digo, bueno, pero estás jugando a no perder, güey. Me dice, mae, lamentablemente acá en el fútbol nacional, si usted es entrenador y no juega a eso, no tienes trabajo. Entonces yo le dije... ¿Cuánto dura ese trabajo? Es lo que yo le dije. Entonces le digo yo, mae, sí, pero a la larga te descubren el juego y ya, otra vez te quedas sin trabajo. Sí, me dice, pero me va a durar más que jugando bonito. Entonces, sí. De ahí, son cosas que uno, digamos, dice, fue puña, cada quien está por el arroz y los frijoles y se los gana, y obviamente, como más les convenga. A mí me quedó claro, a mí me marcó, ¿sabes por qué te digo que eso es un concepto muy erróneo? Porque a mí un día Oscar Ramírez se me acerca y me dice, usted no va a jugar. Digo yo, ¿por qué? Usted no va a llegar a hacer nada. Así me lo dijo en la cara. Me dice, ¿por qué? Porque es que usted solo quiere jugar bien, pate. Usted no quiere correr, pate. Y yo decía, ¿este tipo qué le pasa? ¿Verdad? Y yo, madre. Y también yo me agarraba con Lonis. Lonis siempre me decía, madre, pate, ¿no? Y digo yo, madre. O sea, era una lucha. Era como ir en contra de todo. ¿Me entiendes? Entonces, llega el momento que me dice Oscar Ramírez, entonces llego yo al tiempo y le digo, ¿y qué tengo que hacer para llegar? Y me dice, tienes que aprender a correr, tienes que sacrificarte, tienes que correr más que todos, tienes que entrenar más. Tenía razón. Y tenía razón. Claro. O sea, entonces, el miedo se les presenta a todos, hasta a los mismos entrenadores. ¿Cuál es el miedo? A todos, en un momento nos van a echar. Pero sí, pero ¿con cuál me fui? Con la suya. Eso lo aprendí. Entonces aprendí esas cosas de que digo yo, ok, ya me metí en esto, voy a hacer lo que ¿usted es? ¿Usted cree que es? Y voy a luchar por eso, ¿me entiende? Porque ahora el manoseo de entrenadores se da mucho por eso. Y a la postre, el día de mañana, uno es responsable, alemán. ¿Por qué? Porque los jugadores después, cuando dice, ¿qué tal? Porque los jugadores te miden, ¿qué tal ese tipo? ¿Es bueno o malo? Sí, y va corriendo eso. Ah, bueno, ¿me entiendes? Entonces, uno tiene que dejar algo al jugador, porque si usted no deja algo al jugador, está mal. Sí. Porque solo piensa en que es que el resultado solo gana uno en este país. Y ganan siempre los que tienen más poder económico. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿los otros qué hacen? Sí, sí, sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, para sobrevivir me quedo en la casa, alemán. Sí. ¿Entiendes? Entonces es una forma de pensar el fútbol. El fútbol a veces hay que apostar a lo alto, independientemente de qué tan loco sea. No, no en el fútbol, en la vida. En la vida. Si usted le apunta arriba, llega. Pero tiene que apuntar. Pero son miedos, o sea, son miedos sí. que nos han metido en el fútbol las anteriores generaciones. Sí. Porque, ok. Nos ha servido todo ese fútbol que nos han enseñado las viejas generaciones para ganar y trascender a nivel internacional. No. Si usted anda buscando trascender, tiene que estar evolucionando cada vez. Mira, viendo qué pasa al otro lado. Es lo que pasa al otro lado. Si usted ve qué pasa, es por algo lo hacen. Por eso Argentina no gana. Bueno, con ellos. No, no gana. Porque ellos olvidaron que eran buenos jugadores y ahora solo quieren correr. Sí. Se están cayendo uruguayos. Ganan exactamente porque les entró una vertiente. Entonces, cuando van y juegan con los europeos, y los europeos... Juegan. Entonces, por ahí anda. El fútbol actual no está aquí. No está en el sur. El fútbol actual está en Europa. Y usted ve los partidos de Champions. Sí, los últimos campeones son diferentes. Mundo, o sea, son europeos. Y es una lucha. Sí. Pero el fútbol ha cambiado. Por eso le digo que los entrenadores somos responsables de cómo educamos a nuestros jugadores. Porque si no, imagínense, si yo educo mal, imagínense cuál es el futuro. Sigue lo mismo. Y tenemos que cambiar algunas cosas. Sí, está bueno. Pero es un riesgo, alemán. Usted, al haber jugado siempre en Saprissa y ser referente y ser el número 10 de la selección, siempre la gente ha tenido la pregunta de que quién era mejor, si Wilmer o Paté. ¿Qué sentía usted cuando jugaba con Wilmer y qué enseñanza le pudo haber dejado? Pues yo creo que Wilmer me ayudó a ser mejor jugador, porque
Era una competencia y era una guerra de que quién era mejor. La prensa decía, bueno, este y este, bueno. Entonces, me enfoqué tanto en cómo él a mí me podía hacer mejor que siempre lo veía lo que hacía, ¿verdad? Entonces digo yo, este tipo hace esto y es bueno, es fuerte en esto. Digo yo, yo no tengo lo de este tipo, pero puedo hacer otras cosas que este tipo no hace. Entonces, era una guerra de poderes, ¿me entiendes? Pero bien llevada. Al inicio jugaba uno o jugaba el otro, ¿verdad? Por el sistema, por el sistema que jugábamos nosotros. Entonces, en la selección. Y hasta en el Mundial, Guima dan el punto. Nos pone a Wilmer y a mí y pone a Mauricio. Lo que había pasado él, de lo que él había hecho en Saprissa, que era yo, Roy Oscar. Y Oscar. Entonces, hasta en el Mundial pudimos jugar los juntos. Dos. Entonces era muy fácil. Entonces, donde dos o tres buenos se reúnen, pasa algo. Todo fluye. Entonces, y como te digo, para mí fue un honor jugar con él, con Mauricio, porque era muy fácil, ya era jugar de memoria, o sea, es muy fácil. Se salía en el juego. Es más fácil, además. Corre menos. Sí, claro. Se divierte. Obvio. Y en el fútbol actual, uno actual a veces dice, hay que poner dos marcadores, digo yo, dos marcadores, ¿para qué? No se saben dar una pared. No se sabe, no solo una pared, nada. No hacen nada. Entonces, o sea, eso le ayudó a usted mucho. Eso me ayudó mucho. Y la competencia que la prensa y que el país decía, claro, era lo mejor que se le pasó. Aparte que o sea, sacó su mejor versión. Aparte que yo vivía con la prensa en una sola guerra, ellos también en una sola lucha. Ellos me ayudaron también. Claro. La prensa me ayuda. ¿Por qué? Porque me exija y yo soy de las personas que entre más me exigen, más doy. ¿Me entiendes? O sea, lo mejor que a usted le pudo haber pasado, haber compartido, digamos, las mismas temporadas con Wilmer. Claro. Porque si no hubiera tal vez una competencia, te hubiera relajado. Exactamente. Porque no hay permiso a relajarse. Siempre hay competencia. Aprendí que el fútbol es todos los días. Sí, claro. Y entonces usted todos los días tiene que competir por algo. Entonces, aparte que también Saprissa te enseña que tienes que ganar, ¿me entiendes? Sí. Entonces, a veces cuando uno dice, yo soy ganador, pero es que yo no tengo la culpa. La culpa la tuvo Saprissa que me enseñó eso. Sí, así soy. ¿Me entiendes? Entonces la gente dice, ¿qué tipo más? Cae mal. Digo yo, no, es que a mí me criaron así. Yo vengo de esa gente donde a mí me decían, no se puede perder. Y tiene que ser el más bueno. Y tiene que ser el más bueno. Entonces cuando usted dice que es el más bueno, entonces la gente que no entiende muchas cosas. A mí me pasa lo mismo. Pasa eso. A mí me pasa que la gente dice, es que usted es muy agrandado, usted, no mae, es que así me criaron, weón. O sea, para mí salir y ganar tiene que ser normal. O sea, no puedo participar a ver qué pasa. Y es que no se puede. No se puede. Y a veces, muchas veces en camerinos, porque usted tal vez no tuvo de jugar en un equipo pequeño. O sea, usted su inicio pero fue su inicio. Sí, fue una pincelada. Para mí fue muy difícil haber compartido con ustedes toda la época de ganar todo y ir a un equipo pequeño. Y llegar con esa mentalidad que usted tiene y que yo tengo, y llegar y que la gente crea que es que uno habla mucho. Sí. Y no es eso, sino que uno realmente... Es que ya las vivió. Es culpable Saprissa. Es culpable Saprissa. Porque desde que usted llega... Pero para bien, ¿verdad? Para bien, obvio. Ojalá todo el mundo se criara con esa escuela. Por eso es que los equipos pequeños no ganan. No, y hoy en día yo veo cuántos jugadores extranjeros, ahorita cuántos años en el extranjero, y si hay 50, 40 son de Saprissa. Y es ahí por qué es, por la mentalidad tal vez, porque todo pasa por la mentalidad. Si usted tal vez hubiera sido una persona relajada, nunca va a competir con Wilmer, le va a importar si él juega o juega usted, pero usted lo tomó y dijo, no, yo soy yo. Es batalla. Soy yo, batalla, y aquí el que juega mejor, y soy yo. Sí, es un modo de sobrevivencia. Y a usted le ha cambiado un poco la vida de ver el fútbol como entrenador. O sea, ¿qué le ha costado? ¿Qué me ha costado? Sí, porque... Tal vez a veces lo que más me ha costado es que yo quiero que sean como yo, pero no puedo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, transmitirle toda esa energía de positivismo que tengo
Y me ha costado, porque a veces yo les hablo a mis jugadores y veo el rostro, y a mí lo que me llama más la atención es cuando un jugador no tiene el rostro. Sí, cuando tiene mirada perdida. Cuando tiene mirada perdida, eso me choca. Eso no menos. Entonces, esa es una de las cosas que más impotencia me ha dado, porque cuando les hablo y les digo yo, si ya lo hicieron, si ya se los di, si hágalo nada más, entonces yo les veo que el temor les fluye. Al éxito, el temor. Exactamente, al éxito. El temor se les resalte. Yo le digo, tranquilos, tranquilos, hágalo nada más, porque tienen el visto bueno. O sea, y lo que no me gusta es eso, que ellos saben hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, es un como unas ganas de transportarme yo a la cancha y decirle, vea, así se hace. Así es, ¿me entiendes? Eso entonces, es lo que más le ha costado. Esa impotencia es la que más me ha pegado a mí. O sea, demostrar... Tal vez lo que transmitir yo, toda tal esa, lo que, esa, bueno, esa furia que tengo. Viéndolo de mi punto de vista, lo que yo siento es que eso algún día lo va a vivir cuando usted esté en un equipo grande, que tenga jugadores de calidad. Porque no es que los que tiene no son de calidad, sino que es al sistema que usted juega necesita jugadores buenos en todos los puestos. Y usted tiene un equipo que de los 11... 3 o 4 le cuesta, te desentonan. Entonces, quieres que pase eso que usted dice. Sí, pero tengo que lograrlo. Claro, cuando sea un equipo grande lo va a lograr. Y ojalá lo pueda lograr con Grecia. Ese es el objetivo, para romper un paradigma de que sí se puede con un equipo pequeño. Esos son paradigmas, o sea, sí. Hay barreras. O sea, yo lo entiendo. Nunca me voy a creer menos que nadie, ni más, pero sí voy a ir siempre a querer ser de mejor. Que se puede ser algo más. Sí, bien, que puede, o sea, ser el mejor. Porque eso es lo que no deja crecer al fútbol, claro. Y al futbolista en general. Y en el camerino pasa. Y en el camerino pasa. Cuando, o sea, yo estoy en el camerino, yo también veo eso que usted ve. Yo veo la mirada perdida, veo el temor de la gente a triunfar, y es lo que uno dice, pero si esto pero es lo más raro, fácil, ¿verdad? Si qué lo más raro. Fácil es lo que viene, el triunfo, es lo más lindo, es lo que más se aprovecha. Pero tal vez sí, pero es que no están criados en la misma universidad. Exactamente, porque tuvieron un choque en su vida muy corta, muy temprana de su edad, que los chocó, les dijeron tal cosa. Pégale para arriba y es así. Entonces los bloqueó, los tiene ahí atormentados. Marque, corra, bárrase para que sea mejor. Los tiene atormentados. Entonces, ¿verdad? Por ahí donde yo siento que cuando uno triunfa... Que sacarle ese espíritu. Son espíritus. Que ya era bendita. ¿Y usted qué? ¿Por qué volvió al fútbol? Dígame. ¿Usted me lo pidió, weón? ¿O se lo olvidó? Yo lo conté, vea. Madre, vea. Yo le voy a decir la verdad ya ahora sí, así en cámaras, para que la gente se dé cuenta. Pero hable con... No tiene que hablar con la porque verdad. Usted tiene aquí que... Aquí hay un entrenador que jugó, que lo dirigió usted. Usted jugaba 15 minutos en Saprissa y andaba por todo lado. ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Se acuerda? Claro. ¿Se acuerda? Eso era lo que había en el momento, eso, hermano. Eso porque le habían enseñado eso, okay. Su maestro. ¿A quién, verdad? Entonces, cuando usted llega a Grecia, ¿qué pasa? Sí, no. Es que ahorita vea. ¿Qué la pregunta, pasa? ¿Qué descubre usted de Grecia? Porque me la está tirando larga. Usted me está haciendo una pregunta. Ajá. Y yo le di una respuesta. Usted ahora me está diciendo y se está devolviendo 2 años atrás. No. ¿Hoy por qué vengo al fútbol? ¿Por qué? Porque usted me lo pidió. ¿Qué? No, es mentira. Se lo pidió. Más sí. ¿Por qué usted no lo deja? No. Una de las cosas que me llama la atención es, o sea, es por lo mismo, Alemán, porque durante el torneo había perdido 8 veces. Digo yo, soy el más perdedor de todos. No puede ser. Uh-huh. Nunca en mi vida había perdido tanto. Digo yo llegaba a la casa y dije, soy malo. Y yo decía, no, ¿sí? Usted no es malo. Es que lo están haciendo malo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pensó usted? Entonces, digo yo, pues, es que... El que mejor había interpretado el juego en el primer torneo había sido usted. Porque ya usted ya sabía, o sea, ya tenías un poco más de experiencia, entonces habías interpretado mejor el juego y ya sabías cuál era el... Lo que pasa es que... Y en los otros chicos, no. Lo que pasa es que entonces, yo... Entonces, por eso volví a llamarlo, vuelvo, porque cuando, no tenía ese tipo. No, o sea, y cuando yo y vuelvo... Y aparte de que ustedes no me daban plata para traer jugadores. Sí, ¿verdad? Cuando yo vuelvo y tomo la decisión de volver, obviamente, yo veo todo lo que usted me dice. Que no había, usted no había dónde. Y realmente,
la gente a veces dice, ma, es que usted se va y vuelve, pues usted es un charlatán en eso. Ma, yo no soy charlatán y usted me conoce. Sí, yo, un poco. No, no, pero en eso sí, en chingue, pero en mi vida profesional, ¿sabes? Usted sabe que yo soy muy responsable. Y al ver que el equipo no estaba bien y sabiendo que tienen una buena idea, yo decía, no puede ser que esté pasando esto, ma, si yo sé cómo entrenan, güey. Entonces, dije, no, voy a volver. Yo sé que si yo vuelvo, le voy a aportar en el camerino, que era donde estaban débiles. Donde no tengo. Porque realmente, cuando yo llego, empezamos a ganar. Sí, ganamos como 5 al hilo. Cinco, o sea, hicimos 16 puntos desde que yo llegué, en 10 partidos. Entonces, la clave está en el camerino. Sí, por lo que te dije anteriormente. Porque lo que pasaba, no tenías un líder, una persona que te llevara al barco hacia donde usted quería, una persona que regañara a una persona que entrenaba mal o que tiraba un centro mal, esa persona no estaba dentro del camerino. Entonces, cuando yo sabía que si volvía iba a pasar eso, aunque yo no le aportara dentro de la cancha, al final no te aporté mucho, 3 goles solo y 2 asistencias, no fue mucho, pero yo sí sé que le saqué la mejor versión a cada uno de mis compañeros. Sí, eso es importante, o sea, también yo vi eso, también, o sea, yo dije, tengo un perfil muy bajo de camerino, en el cual ese es otro mito también, que dice que el camerino lo maneja el entrenador. Mentira. Mentira. Lo manejan los jugadores. Son los jugadores. Los líderes. El camerino es de los jugadores, no es del entrenador. El entrenador nada más dirige. Sí, pero yo y les da libertad y les pone reglas. Yo por eso fue que... Por eso volví, entonces. Sí, porque usted me llamó. Aparte, porque había aceptado el fútbol en su corazón. Sí, ¿verdad? Porque usted me llamó y me dijo, madre, porfa, ayúdeme, madre, esta vara está fea. Ya, terminemos, mejor. Chao. Se acabó. Listo, me voy. No soporto más este, madre.